Dos, Calerrito Rock y una regidora del Partido Popular. Una conversa on queden ben clares les posicions dels anomenats radicals i dels demòcrates. Lehenik, aipatu dut, Antxonen gure kidearen kasua, gure lagunaren kasua. Egun, Antxon, etxetik ia 500 kilometrora dago. Alegia, dispertzio politikoaren biktima. Berakin, 20 minutu egoteko 1000 kilometroko bidaia egin behar dugu hain zuzen ere. Erantzuleak, PP-ko zinegotziak zeratela ere. Señores... Horregatik, izorratzen zaituzte hainbeste bandero horrek. ¿A dónde vais a llegar? Se está empezando el invierno, que está reunido Pamplona, la capital del País Vasco. No consta ninguna de las palabras de los últimos dos minutos en el acta porque no estaba el micrófono enchufado, no estaba funcionando. Por tanto, señor mío, le ruego que acabe ya. Ha terminado ya la intervención. Mira, si respetases a este pueblo, no dirías tantas sandeces. Euskal presoak Euskal Herria. ¿Y los muertos? ¿A dónde van ahí los muertos? ¿A dónde van ahí los muertos? ¡A buenas, a buenas! Que no sé ni cómo no se te queda la cara de vergüenza. La cara de vergüenza. ¡Buenas, Euskal Herria! Señor Pascual, retire por favor la pancarta. Imatges que donen que parlar i que contrasten amb esta altra. El terrorisme ha sigut un dels temes centrals en la